La inspección dinámica estudia la respiración y sus formas, es decir, los fenómenos respiratorios. Los fenómenos respiratorios comprenden forma, frecuencia y ritmo de la respiración y de los fenómenos que pueden alterarla, como la disnea, la tos, el estornudo, el bostezo y el suspiro. Disnea y tos se analizarán con síntomas funcionales y respiratorios. El acto respiratorio consta de una dilatación activa del tórax acompañada de contracción y descenso del diafragma, esto es la inspiración, y de un retorno pasivo al estado de equilibrio, la expiración. En el normotipo, la respiración en condiciones de reposo consta de la combinación de los movimientos de las costillas y del diafragma, dando el tipo respiratorio costo diafragmático o costo abdominal. Cuando en este acto interviene solo el tórax, se tiene la respiración costal y si predomina el diafragma, el tipo abdominal. La expansión debe ser amplia y ocupar toda la cavidad torácica y simétrica, es decir, igual en ambos hemitórax. La contracción del diafragma eleva el abdomen, en especial a nivel del epigastrio y de la región umbilical durante la inspiración y se aplana durante la expiración. Esto se muestra a la inspección con el fenómeno del ítem, pero solamente en sujetos delgados y longilíneos. El enfermo debe estar en decúbito dorsal, sin almohadas y con los pies hacia la ventana o la fuente luminosa. Debe examinarse de perfil, en especial la parte inferior del tórax. El movimiento del diafragma se ve durante la inspiración por aumento de la presión negativa como una sombra lineal que comienza en el sexto espacio intercostal y se mueve de arriba abajo, cruzando costillas y espacios intercostales. La forma de la respiración varía en condiciones fisiológicas y patológicas. Son condiciones fisiológicas el sexo, la edad, el tipo somático y las condiciones intrínsecas y ambientales. Así en la mujer es costal durante el embarazo, igual que en el niño y en el longilíneo, pues predomina el movimiento del tórax sobre el diafragmático. En el brevilíneo predomina en cambio el movimiento diafragmático y por lo tanto es de tipo abdominal. Son condiciones intrínsecas la propia voluntad o algún proceso que provoque respiración profunda. En este caso, la respiración es igual, tanto en hombres como en mujeres, y en mixta, costo abdominal. Puede intervenir también la posición del enfermo por la compresión que puede producirse sobre el abdomen, las emociones y los estímulos táctiles, térmicos y dolorosos, además de los ópticos, acústicos y olfativos. Y el trabajo que obliga a respiraciones más profundas porque hay mayor necesidad de recambio gaseoso. Patológicamente puede modificarse la forma o tipo de la respiración, la expansión torácica y la contracción diafragmática. Se modifica la forma cuando por alguna condición patológica se vuelve obligado un tipo respiratorio. Así, la respiración es costal superior obligada
cuando se altera el movimiento del diafragma, como sucede por dolor en la pleuresía y la peritonitis, o cuando aumenta la presión intraabdominal por ascitis, tumores, quiste de ovario, hepatoesplenomegalia, parálisis frénica y en toda causa que impida la entrada de aire en el pulmón, atelectasia, neumonía, tumores, derrame pleural líquido o gaseoso. La respiración es abdominal obligada en todo proceso pulmonar alto, como neumonía de los lóbulos superiores, derrames pleurales suspendidos, adherencias pleurales, parálisis de los músculos respiratorios y enfisema, en cuyo caso el movimiento diafragmático es vicariante porque la cavidad torácica pierde su elasticidad. La expansión torácica puede modificarse en la amplitud o en la simetría. La modificación de la amplitud comprende la respiración superficial y profunda. La respiración es superficial, oligopnea, y casi siempre con aumento de la frecuencia respiratoria, polipnea, en la fiebre y el dolor por afecciones de la pleura, costillas o músculo respiratorio, y en todo proceso que limita los movimientos del tórax y del abdomen. La conjunción de respiración frecuente o polipnea con respiración superficial u oligopnea se denomina taquipnea. Más rara es la respiración profunda o hiperpnea, pues se presenta en las intoxicaciones graves y en las lesiones del sistema nervioso central que afectan el centro respiratorio. En efecto, la respiración profunda más frecuente es la respiración de Kussmaul, propia de la acidosis y del coma diabético. Por lo general, se acompaña de disminución de la frecuencia de la respiración o bradipnea. Cuando se altera la relación entre expansión torácica y expansión pulmonar, como sucede por obstrucción de las vías aéreas, se produce durante la inspiración por aumento de la presión negativa intratorácica el tiraje, por lo que las fosas supra e infraclavicular y el epigastrio, en vez de proyectarse hacia afuera, se deprimen. Si la obstrucción se produce en laringe y tráquea antes de su bifurcación, esa depresión inspiratoria es bilateral. Caso contrario, es de un solo hemitórax. Las causas son edema y espasmo de glotis, falso Krupp, laringitis, cuerpos extraños, neoplasias, bronquitis espasmódica, etc. Durante la expiración suele presentarse lo inverso, es decir, las fosas supra e infraclavicular y el epigastrio, en vez de hundirse, se proyectan hacia afuera. Sucede, por ejemplo, durante la tos, en el enfisematoso y con el vómito. La modificación de la simetría consiste en que un hemitórax se expande después del otro. En los casos extremos puede suceder que mientras un hemitórax se expande, el otro permanece inmóvil. Puede afectar todo el hemitórax o una parte del mismo. La causa principal es el dolor por lesión pleural, derrame líquido gaseoso, o de la caja torácica, fractura costal, o del pulmón, neumonía, neoplasia, etc. La movilidad diafragmática se modifica y por lo tanto el fenómeno del ítem se atenúa o desaparece en las adherencias pleurales, lo derrame líquido gaseoso,
los infiltrados pulmonares y el acceso sufrénico. A ello debe añadirse toda causa que provoque paresia o parálisis frénica. La frecuencia de la respiración puede modificarse en más o en menos. En un adulto normal, la normopnea es de 15 respiraciones por minuto en el hombre y de 18 en la mujer. A medida que aumenta la frecuencia, disminuye el aire corriente. Esto es el aire que entra y sale con cada respiración. El aire corriente se obtiene dividiendo el volumen respiratorio de unos 6 litros por la frecuencia respiratoria, normalmente de unos 500 centímetros cúbicos. Cuando la frecuencia está aumentada, se denomina polipnea y sucede la fiebre, la anemia, la insuficiencia cardíaca. Cuando está disminuida, se denomina bradipnea y suceden el shock, el coma, la hipertensión endocraneana. La conjunción de polipnea con oligopnea constituyen la taquipnea. No debe confundirse la taquipnea con la disnea, pues esta última puede ser taquipneica o bradipneica. Así, durante el esfuerzo, la respiración se vuelve más frecuente y superficial, taquipneica, pero no disneica. La disnea es dificultad respiratoria. La frecuencia puede alterarse de manera fisiológica o patológica. En condiciones fisiológicas, la frecuencia se modifica de acuerdo al sexo, la edad, condiciones subjetivas y distintos estímulos. En la mujer, la frecuencia es mayor, 18 por minuto. En el recién nacido, es de unos 40 respiraciones por minuto. Esa frecuencia va disminuyendo a medida que avanza la edad. Así, en la vejez, es menos de 15 por minuto. Las condiciones subjetivas que modifican la frecuencia son los cambios de posición. Así aumenta al ponerse de pie y los estímulos psíquicos o voluntarios y disminuye cuando se acuesta o duerme. Se modifica también por estímulos dolorosos, térmicos, visivos, olfativos, etc. Patológicamente, la frecuencia disminuye cuando el centro respiratorio es hipoexcitable, como sucede en las intoxicaciones, las hemorragias cerebrales, la conmoción cerebral y el coma. Suele acompañarse de mayor profundidad respiratoria. Suele ser bradipnea con hiperpnea. La frecuencia aumenta cuando el centro respiratorio es muy estimulable, como sucede por dolor torácico y en las enfermedades febriles. La frecuencia aumenta por un reflejo para disminuir el dolor. Normalmente, el ritmo respiratorio comprende un periodo inspiratorio al que sigue una pausa no necesaria, un periodo expiratorio y por fin una pausa más larga hasta el sucesivo acto respiratorio. Todos tienen la misma profundidad, que a su vez está relacionada con la frecuencia. Fisiológicamente se modifica por un suspiro profundo y por todo acto que se relacione con la respiración, como hablar, comer, toser, etc., y por estímulos sensoriales y psíquicos. Pero también puede modificarlo la voluntad. Por ejemplo, es típica la apnea de los niños durante el llanto por estrés emotivo. Por lo tanto, fisiológicamente es alterada por el suspiro, el bostezo, el hipo y el estornudo.
Estos se transforman en patológicos cuando alteran la respiración, en su forma, frecuencia, momento de presentación. En algunos estados patológicos alteran la respiración algunos fenómenos como la apnea y la tos. El suspiro es una inspiración prolongada y profunda con ruido al pasar el aire por las cuerdas vocales estrechadas. A continuación sigue la expiración un poco más prolongada. Es producido por un estímulo vagal a consecuencia de estados psíquicos como la pena y la angustia. El bostezo consiste en una inspiración lenta, prolongada y profunda, con amplia abertura de la boca a la que sucede una expiración lenta. Se acompaña de un ruido producido en parte en las cuerdas vocales y en parte en el velo del paladar que vibra al pasar el aire. Es un reflejo de origen psíquico o digestivo por pesadez epigástrica, sueño, cansancio, aburrimiento. El hipo consiste en una contracción repentina y convulsiva del diafragma que al aspirar bruscamente el aire produce el cierre ruidoso de la epiglotis, de ahí el ruido característico. Se debe a un estímulo vagal con respuesta frénica. Es fisiológico, pero puede ser patológico en afecciones abdominales, pleuresía diafragmática y en los estados agónicos por estimulación directa del bulbo. El estornudo consiste en una expiración violenta después de una profunda inspiración. Al chocar el aire contra las fauces y las coanas, se produce su abertura y un ruido, por lo que el aire llega a las fosas nasales limpiándolas de su contenido. El estímulo nace en la mucosa nasal, es llevado por el trigémino y vuelve por el frénico. Es decir, se parece a la tos, pero mientras en esta el aire es eliminado con fuerza por la boca, en el estornudo es eliminado por la nariz. Suele presentarse en las reacciones alérgicas e inflamatorias de la mucosa nasal. Menor importancia, por no alterar tanto la respiración, son la risa, el grito, el gemido, el llanto y el roncar al dormir. La tos y la apnea serán tratados con síntomas funcionales y respiratorios. Patológicamente, la respiración se modifica en toda alteración del centro respiratorio, como sucede en los procesos que alteran la conciencia. La irregularidad del ritmo puede ser absoluta o tener cierta regularidad. Comprende. La respiración de Chain-Stokes, la respiración de Vioto, la respiración de Kussmaul. La respiración de Chain-Stokes es como la demás una respiración periódica. Es un ritmo grave, pues suele indicar la muerte. Se llama respiración periódica porque el individuo realiza respiraciones crecientes hasta llegar a un máximo, a partir del cual las respiraciones son decrecientes hasta llegar a la pausa, en que el enfermo no respira o apnea. La apnea puede durar hasta 2 minutos y simular la muerte, luego de los cuales se recomienza la respiración. Se describe de la siguiente manera. Durante el periodo de apnea se acumula anhídrido carbónico en los alvéolos y de aquí a la sangre. Con la sangre llega al centro respiratorio y lo excita. El centro respiratorio responde de manera progresiva,
con una respiración superficial y frecuente, taquipneica, que va aumentando progresivamente en profundidad hasta un máximo, en que una expiración brusca elimina el anhídrido carbónico acumulado en los alvéolos y vuelven a predominar los hidrogeniones a nivel del centro respiratorio, por lo que la respiración se vuelve cada vez menos profunda hasta llegar de nuevo a la apnea. Durante la apnea, el pulso es poco amplio y hay miosis y obnubilación de la conciencia, con recuperación de la misma al volver la respiración. Su significado es grave, pues es un ritmo vecino de la muerte. Se presenta en la insuficiencia cardíaca, la intoxicación exógena y endógena, por ejemplo, el coma urémico, y en la hipertensión endocraneana. Se suele admitir también una lesión previa del cerebro medio. Otra respiración periódica es la respiración de Biot, por enfermedad del cerebro medio. Se llama también respiración meningítica o atáxica. Aquí la respiración no aumenta y disminuye en forma progresiva, sino que viene en grupos de 2, 3, 4 movimientos regulares en ritmo, frecuencia y amplitud, separadas entre sí por pausas o apneas que pueden ser breves o prolongarse hasta 30 segundos. El aumento de presión del líquido cefalorraquídeo comprime las arterias que llevan la sangre al tallo encefálico y suprimen su vascularización. La isquemia provocada estimula el centro vasomotor y el sistema simpático y aumenta la presión arterial. Cuando esta es mayor que la presión del líquido cefalorraquídeo, el centro vasomotor vuelve a estar bien irrigado, desaparece el reflejo hipertensor y la presión baja, y de nuevo recomienza otro ciclo. Es fundamentalmente una respiración desordenada. Durante la fase de aumento de la presión arterial, la respiración aumenta, y durante la fase de hipotensión hay apnea. Un aumento adicional de la presión arterial puede causar la muerte, pues el centro vasomotor no llega a compensar adecuadamente ese aumento. De ahí que el pronóstico es grave. Suele presentarse en la meningitis, en otros procesos cerebrales y en el periodo preagónico de numerosas enfermedades. La respiración de Kussmaul es una respiración profunda donde más que el ritmo es irregular la forma y la frecuencia. El enfermo respira como con suspiros y cuando entra en coma esos suspiros se hacen ruidosos y se oyen a distancia. Es una disnea que permite el decúbito y que no provoca cianosis. La inspiración es prolongada, mientras que la expiración es brusca, pero los dos tiempos están separados por una pausa, a veces de duración igual a cada uno de los tiempos. Se puede representar como un ritmo a cuatro tiempos en forma de guarda griega, una línea ascendente, la inspiración, una horizontal, la pausa, durante la cual se expande el tórax, otra descendente, la expiración, y por fin otra horizontal, la pausa entre una respiración y la otra. Es una respiración que se acompaña de amplios movimientos de la boca, sincrónicos con otros de la laringe, de ahí el nombre de respiración boqueante o jadeante, y se altera el ritmo. Es propia del coma diabético y de los estados agónicos. En la acidosis del coma diabético, el ácido acetilsalicílico llega al pulmón, pierde una molécula de anhídrido carbónico
y se volatiliza dando el aliento, dando al aliento el olor típico a manzana. Es el olor cetónico del ácido acetilcetónico. Lo mismo sucede en la vejiga, donde se pierde una molécula de anhídrido carbónico con formación de acetona que se elimina con la orina dando la cetonuria. La respiración de Kussmaul es por lo tanto una hiperventilación por acidosis metabólica. Señalamos que lo que habíamos dicho antes de ácido acetilsalicílico es ácido acetilcetónico. Otra respiración periódica es la debida a obstrucción de las vías aéreas superiores, tanto por hipotonía de los músculos laringofaríngeos como por obstrucción debida a hipertrofia de amígdalas, úvula, lengua o micrognatia. Si el trabajo elástico está aumentado, como sucede en la fibrosis pulmonar, se produce un ritmo respiratorio superficial de gran frecuencia, ya que la respiración profunda aumentaría ese trabajo. Si el trabajo que aumenta es el no elástico, por aumento de la resistencia al flujo aéreo, como sucede en el asma bronquial, la respiración es más lenta. En este tipo de respiración, los periodos de apnea son interrumpidos por una gran inspiración. A partir de ese momento va descendiendo el volumen corriente hasta un nuevo periodo de apnea. Seguiremos con palpación del tórax.